decimal. ¿Es correcto? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora vamos a conocer las partes de una división. Tenemos que el número que se encuentra dentro de la caja divisora es el dividendo. Dividendo. El número que se encuentra afuera es el divisor. Hemos visto ejemplos donde el dividendo es mayor al divisor. Ahora vamos a ver un ejemplo donde es al revés. El divisor es más pequeño que el dividendo. Aquí tengo, por ejemplo, 34 dividido entre 542. A ver, vamos a cambiarle algo para fines prácticos. 34 dividido entre 242. Lo primero que voy a hacer es ubicar bien dónde va el dividendo, dónde va el divisor. El 34, recuerden que es el que va adentro de la caja divisora en este caso. Y el que va afuera es el 242. Ok, aquí lo tengo. Fíjense que ahora el que se encuentra afuera está siendo más grande que el de adentro. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo quiero empezar a dividir mi 34 dividido entre 242, ¿qué va a pasar? Se le va a tener que poner un punto decimal. Sí. Como ya no existe un número entero, ya automáticamente voy a empezar con los números decimales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ponerle un punto decimal. Y se baja el cero. Exactamente. Y le voy a aumentar un cero a el que está dentro de la caja divisora. Y ahora ya voy a poder empezar a efectuar mi división. Ahora sí, 340 dividido entre 242 en números enteros me va a dar el número 1. Y multiplico 1 por 242 me va a dar 242 y hago la resta. 342 menos 242 me va a quedar un residuo de 98. Y recordemos que ahorita ya estamos haciéndolo de manera directa sin la resta. Ok, aquí yo ya tengo un primer decimal, ¿sí? Si quiero otro decimal, le aumento otro cero y continuamos. 980 dividido entre 242 me va a dar 4. Muy bien. 4. Y multiplico 4 por 242. Me da 968. Para que llegue a 980, me va a dar un 12. Y mi nuevo residuo es 12. Ahora, ¿quiero otro decimal? Pues le aumento otro cero. Y me va a quedar 120. Veamos qué va a pasar acá. 120 dividido entre 242, ¿cuánto me va a dar? 1. ¿Cuánto? No alcanza. No alcanza, así que le vamos a poner un 0. Y ahora, para continuar, le vamos a insertar otro 0. Ahora ya nos va a alcanzar. Si no vayan a bajar dos veces, sí se puede bajar, ya lo vieron, pero antes yo tengo que poner en mi resultado que no se pudo. ¿Cómo voy a poner que no se pudo? Le voy a poner un cero. Y le vuelvo a bajar otro cero para que sí se pueda llevar a cabo la
multiplicación. Y ahora tenemos 1200 entre 242, me da un 4. Y volvemos a hacer lo mismo hasta los decimales que nosotros queramos tener. Entonces, me quedaría 4 por 242, 968 para 1200, 232. Casi se puede otra vez. Y vamos a dejarlo hasta aquí el residuo, 232. Y de esta manera encontramos la división con 4 números decimales. ¿Dudas? Sí, esta es la división que nosotros ya debemos tenerla súper bien. Ok, no se les olvide escribir su nombre para su asistencia. A ver, vamos a ver qué sigue. Ah, miren, justo a tiempo para la actividad de participación. Les voy a mostrar otro ejemplo donde el divisor es más pequeño. Perdón, el divisor es más grande, pero ahora con un punto decimal. Entonces, ¿ya terminaron de copiar el ejemplo anterior? Ok, entonces vamos a prepararnos para el siguiente. Tengo 2.5, este es el que va adentro, dividido entre 50. Dibujo mi caja divisora, un poco feíta, pero pues es la cajita. Y voy a poner afuera mi número. Ok, y es 2.5, lo vamos a dividir entre 50. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero ya llegó alguien más. El punto es a quitarlo y subirlo. A ver, ¿cómo se encuentra exactamente. Lo que vamos a hacer, recuerden que tendríamos que estar aumentando ceros. Entonces, este punto se lo vamos a mover le vamos a aumentar un cero, ok. Vamos a subir el punto decimal porque sabemos que la respuesta no va a poder ser entera. Entonces, a ver, ¿entró alguien más? Vamos a subir el punto decimal. Y, a ver, insertar. Punto decimal, aquí está. Y se lo ponemos acá. Ahora, el punto decimal ya lo subimos y nos queda un 25, ¿sí? Vamos a deshacernos el punto decimal que se encuentra aquí adentro. Y nos va a quedar un 25. Ahora, 25 dividido entre 50, ¿se puede o no se puede? No se puede, maestra. Se le va a poner un cero. Se le va a poner automáticamente un cero. Recuerden que antes de empezar a bajar y aumentar, es muy importante el punto, poner el cero. Ahora sí, como ya le pusimos el cero, ahora lo que vamos a hacer es aumentarle un cero. Es como estar bajando, ¿sí? O sea, realmente le ponemos acá un cero y ya podemos poner 50 dividido entre 50, perdón, 250 dividido entre 50 nos da a
5. A 5. Y cuando multipliquemos 5 por 50, nos va a dar 250. Para 250, en este caso, llegamos al 0. Entonces, volvemos a repetir. Cuando nosotros ya sepamos que la división no se puede efectuar porque nos va a dar un número menor a un entero, automáticamente le ponemos el punto decimal y lo desaparecemos de la caja divisora, del número que está dentro de la caja divisora. Y podemos empezar a partir de ello nuestra división. Aquí, como el 25 no era suficiente, se le aumentó un 0, pero antes sí se le puso el 0 para que nosotros sepamos que no se pudo, porque teníamos un 25 dividido entre 50 a 0. Continuamos bajando el 0 y es cuando ya se pudo y nos quedó una división exacta. Ahorita vamos a retomar un poquito lo que vimos en clases pasadas para su primera actividad de participación. Entonces, es la primera, le voy a poner acá 1. Entonces, vayan copiando para la entrega, porque eso se entrega el día de hoy. A ver, no entendí qué se copia, maestra, qué se entrega. Esto que acabo de poner, actividad de participación número 1. Entonces, vayan copiando, no es mucho. Son 3 problemas. Y mientras copian, ¿se sigue proyectando? ¿En la libreta? Sí, no. En la libreta. ¿No se sigue proyectando? No, maestra. No, se dejó de proyectar. Ahora sí. ¿Y así? Ah, ok. Espérenme. Voy a abrir. Ahí está. Ok, vino alguien más, permítame. Primero F. Okay, en el primero tenemos 2 circuitos y nada más les pido cuál sería las dimensiones por separado tanto del circuito A como el B. Y este es el segundo y el tercero y nada más. Maestra, ¿puede repetir el circuito B, por favor? Sí, dice, tenemos 2 circuitos, el A y el B. Y tiene las dimensiones que muestran las imágenes. ¿Cuál es la longitud en kilómetros de cada circuito? O sea, van a sumar prácticamente todas las dimensiones que componen al circuito A y todas las dimensiones que
tiene el circuito B. Entonces me van a dar el total del circuito A y el total del circuito B. ¿Sí, Estrella? Ya lo terminé. Entonces, ¿qué hago? ¿Le digo la respuesta o se la vamos a mandar? No, me la van a mandar. Me van a mandar la foto de los tres ejercicios. Okay. Ahorita les voy a crear el espacio en Classroom para que ahí lo suban. Gracias. Ok. Entonces, sí, cuando ustedes terminen su tarea, le van a tomar foto y me van a mandar el PDF. Entonces, ya habíamos dicho que hay unas aplicaciones en las que ya directamente se crea el PDF con las imágenes. No olviden poner su nombre. Y en dado caso de que no tengan la imagen, tendrían que copiar todas las fotos en un Word y luego crear el PDF. Eso me lo van a mandar. Ahorita voy a crear un apartado en Classroom para que ahí me vayan a mandar todos sus archivos de la actividad de participación número 1. Me voy a explicar el segundo. Tenemos ahí, ok, van a tener hasta mañana, que es la siguiente clase, sí, hasta mañana antes de la 1. Entonces, ahorita voy a habilitar el espacio y mañana cuando empiece la clase ya no van a poder enviar su tarea. Ahorita lo voy a hacer en Classroom, entonces que copien, porque si no luego creo que no se ve si lo minimizo. Maestra, yo tengo una duda. Sí. Lo que no entendí es que vamos a sacar la longitud de cada circuito y después lo vamos a sumar, o sea, los dos. No, me van a dar por separado cuánto es el total del circuito A y por otro lado cuánto es el total del circuito B. Ah, ok, entonces van a haber dos respuestas. Sí. A ver, en el segundo dice un agricultor ha recolectado trigo y cebada. Entonces, una vez que lo vende, yo les doy el precio por kilo y les pregunta, el total que obtuvo la ganancia de trigo y la ganancia de la cebada, suponiendo que vendió todo, claro. Y luego la diferencia que hay entre ambas ganancias. Ese es el ejercicio 2. Sí, es la primera actividad de participación que estamos teniendo. En el tercero tenemos el coche A consume 7.5 litros de gasolina por cada 100 kilómetros, mientras que el coche B 8.2 litros de gasolina por la misma distancia. Ok, les voy a repetir el segundo. Nos dice que un agricultor recolectó 1.5 o 1.500 kilogramos de trigo y 895 kilogramos de cebada. Ha vendido el trigo, o sea, lo vendió a 22.35 el kilo. Mientras que la cebada a 19.75 el kilo. Entonces, supongamos que vendió el kilo y medio de trigo y los 895 kilogramos de cebada, van a calcular la ganancia por una parte del trigo y la otra por la cebada. Una vez que hayan calculado la ganancia, van a hallar la diferencia que hay entre una y otra. ¿Sí?
Recuerden que el 1.5 es lo mismo que 1.500. Entonces los voy a cambiar a 1.5 para que no se confundan. Ok, pasamos al ejercicio 3. Y nos dice que un coche consume 7.5 litros por cada 100 kilómetros, mientras que el otro coche 8.2 litros por cada 100 kilómetros. Entonces vamos a calcular la gasolina que consume, pero en un kilómetro, tanto en el A como en el B. Y en el inciso B dice, el importe de gasolina que consume cada coche en un trayecto de 540. Y yo les doy el precio de la gasolina. Si tienen dudas, es momento de que me las digan para explicarles con más detalle cada uno de los problemas. ¿Los ejercicios tienen que tener un procedimiento muy específico o...? A ver, me imagino que con procedimiento específico quieres decir, ¿no? Si, a ver, en el primero, si la suma tiene que estar presente en los circuitos, 6.5, 6.5, 8.2, 8.2 y sumar todo. Sí tiene que ser el procedimiento específico porque estamos viendo ahorita todo lo que son las operaciones básicas. Lo que puedes hacer es verificar tus procedimientos con tu calculadora, eso sí lo pueden hacer. Por ejemplo, para calcular la venta de trigo, tengo que multiplicar el 1.5 por 22.35. Sí lo tienen que mandar con procedimientos. O sea, y todo ese 1.5 por el 22.35 tienes que resolverlo todo a mano. Para la cebada, pues, es multiplicar el 895 por el 19.75. Sí, son procedimientos largos de multiplicaciones. Tiene que estar todo ahí porque si no, fácil lo hallarían con la calculadora. A ver, voy a crearles el espacio. Ajá, más es que lo que no entiendo es que el ejercicio 1 dijo que hay que sumar, pero no es multiplicación. En el ejercicio 1. Sí, maestro. ¿Qué tiene? Dijo que hay que sumar los circuitos, o sea, de que cada circuito, pero que yo sepa es multiplicación, ¿no? Ajá, o sea, lo pueden hacer 6.5 multiplicado por 2, el 8.2 por 2 y luego suman. También es lo mismo, sí se puede hacer así también. Entonces, aquí vamos a tener tarea. Actividad de participa. Marta, ¿puede poner la imagen en el inciso 3? Ok, ahí voy. Número 1. A ver, la imagen en el inciso... Ok, el 2 y el 3, ahí está. Entonces, hoy estamos 7, mañana tenemos clase, es día 8, que vamos a poner mañana la entrega hasta el 8 de septiembre. Y le vamos a poner antes de la clase, que es la 1. Ok. Y listo. Ya se encuentra. Ok, vamos a empezar anotando sus asistencias. Hoy 7 de septiembre. A ver, ¿quién lo puso primero? Díaz Reyes. Hernández Rivero,
Sastre Ramos. Estrella. García, Jonathan, Canul Pérez, Víctor Chipley, López Herrera, Sip Katzin, ok, veo que hay nuevos, ok, Sip Katzin, Aarón, 7 de septiembre, López Hernández, Cordero Castro, Cordero Castro, Anand Alejandrina, Anand Alejandrina, okay. Gómez Góngora, Torres Canol, Chanes Camilla, Luna, Hidalgo Ashley Paola, Ashley Paola, Vallejo Pérez, Vadillo Pinto, Cortés Yael, viene a pedir el 1%, ok, el tercero, para una trayectoria, Gómez Góngora. Maestra, sí, ¿qué pasó? Tengo una duda, tenemos que hacer los dibujitos, o sea, los circuitos, así los podemos poner la respuesta. ¿Los dibujitos o solo pueden poner la respuesta? O sea, me imagino que me hablas del primero. Sí. No es necesario. Castro Matú, a ver, dice que somos 23 personas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, más yo, a ver, no olviden poner, somos 22 y creo que tengo 18. Nada más no olviden poner su nombre los que no han puesto su nombre. ¿Dudas? Lara Solís. Ok. Bien. No olviden poner su nombre igual en su hoja. Su nombre tiene que estar en todo. En el chat, en la hoja.
para que yo pueda saber quiénes me van a enviar su tarea. En dado caso, me han dicho que que no pueden enviar la tarea por medio de Classroom. Entonces, en dado caso de que tengan alguna dificultad con subir su tarea, con mandarla, pues me dicen el día de mañana. Entonces, para los que son nuevos, porque veo que hay tres nuevos, Aaron, Andad y Ashley, pues bienvenidos al Salón Primero F. Y en la plataforma, en Classroom, yo tengo ahí la presentación, pueden ver ahí criterios de calificación. Si tienen alguna duda, me dicen. Está ahí también, ¿qué más está ahí? El contenido. Y prácticamente esta es la primera tarea que estamos entregando, entonces todo está a su tiempo. Y el ADA la estaremos trabajando hasta el viernes, ¿sí? Posiblemente el viernes yo nada más suba el ADA, o podemos empezar a trabajarla desde el jueves, platicamos el ADA, que no quede ninguna duda, para que puedan trabajar solos el viernes. Ya no tendrían que estar presencialmente, nada más se les va a asignar la hora de entrega del ADA. Recuerden que todo es individual. ¿Dudas hasta aquí? Si no tienen ninguna duda, pueden salirse de la llamada para ingresar a su siguiente clase. Bueno, nos vemos. Maestra, tengo una duda. Ay, mi, gracias. De nada. A ver, dime. Puede ser cualquier procedimiento, pero que se entienda, o tiene que ser la fuerza del que pida. Puede ser cualquier procedimiento. O sea, existen diferentes maneras, pero pues siempre y cuando te dé la respuesta, pues puedes utilizar ya sea suma o multiplicación. Pero pues sí, okay. La respuesta debe ser lo mismo. Ok, maestra, gracias. De nada, nos vemos el día de mañana. Disculpe, maestra. En la primera, si es multiplicación, ¿tengo que respetar el punto en 6.5? Sí. Y en 8.2, o sea, tengo que respetar los puntos. Claro. ¿No? Ah, está bien, gracias. De nada.